El año 2020 definitivamente fue un año de cambios, fue un año que impactó a todos nosotros en diferentes maneras. Yo quiero hacerle, llevarle un poquito a este tiempo a que veamos lo que vamos a hacer este 2021. Y que usted diga y reconozca que usted es la iglesia. Diga, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Amén. ¿Nosotros somos la iglesia? Ok. Imagínese que haya explotado una bomba y diferentes partículas saltaron y fueron regadas por todos lados. ¿Sí? Eso fue más o menos literalmente lo que pasó el 2021. Pasó algo, pasó un evento y miles de cosas, sucesos y eventos pasaron. Pero no es nada nuevo. De hecho, cuando el Señor habló, habló en su Biblia. Y todo lo que salió de aquí, ahora es lo que vemos, caminamos, respiramos. Pero su palabra dice que todo va a volver aquí. Todo va a volver aquí. Y fíjese que con este mensaje le quiero dejar claro que si usted es la iglesia, usted se pregunte, ¿cuántos servicios voy a tener yo en mi iglesia? ¿Cuánta oración voy a tener yo en mi iglesia este año 2021? ¿Cuánta alabanza voy a tener yo en mi iglesia este 2021? ¿Cuánta palabra voy a consumir yo, mi iglesia, este 2021? Porque no son los servicios de Cristo viene, es usted la iglesia, soy yo la iglesia. Eso es lo que tenemos que ver. Y le voy a comprobar cómo todo vuelve aquí. El año pasado, 2020, estuve compartiendo esta palabra mucho en el sector. Nosotros tenemos servicio los jueves a las 7:30 y yo le invito para que tenga servicio con nosotros, se venga con nosotros si no está atendiendo un sector, ya sea el jueves, ya sea el martes, ya sea el miércoles y el viernes que están los jóvenes. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que usted tiene que tener cuidado primero son los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que en veces no reconocemos? Fíjese que cuando empezó el 2020, mucha gente empezó a ver la tele, empezó a ver los científicos y empezó a preguntarse, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es este virus que está atacando? Y empezaron a decir, no, pues que es dolor de garganta, dolor de cabeza, se siente como, dice gente que sentían como que tenían vidrios en los pulmones y no podían respirar y se estaban ahogando. Tanto estábamos pegados en la televisión que todos nos empezamos a sentir de esa manera. Dije, no puedo respirar, me duele la garganta. Me hablaba mi familia, oye, yo creo que ya me dio a mí, dijo, porque ya. Eso pasa cuando vemos la tele, cuando vemos esta información, los síntomas, de tanto que los escuchamos, nos empiezan a afectar. Y quiero que le diga con esto, hoy en día no solamente gente se enfermó de varias enfermedades como la gripa y el COVID, obviamente, pero gente también empezó a tener síntomas espirituales. La depresión, el dolor, el abandono, la traición. Como una bomba fueron saltados un montón de eventos que afectó a familias enteras y fueron apartados y fueron regados. La palabra de Dios dice que estamos cerca y está escrito aquí. Y quiero que se enfoque en eso, porque eso es lo que nos va a salvar a nosotros. Que vuelvas a la iglesia, tú que me escuchas a través de esta pantalla, que vuelvas a la iglesia, que vuelvas a congregarte. Y te voy a decir por qué no es lo mismo muchas veces cuando te sintonizas en línea, que es bueno. Pero también hay un peligro ahí, que tienes que ser cauteloso. Y así le digo a todos ustedes, porque mucha gente dejó la iglesia por lo mismo. Porque empezó a tener síntomas de que ya nadie me aprecia, ya nadie me quiere, no me estoy alimentando, no siento la presencia. Y quizás escucharon a otros que decían esto, ¿y qué cree? Se empezaron a sentir igual. Empezaron a creer los síntomas. Dijeron, no, es que tal persona pasó por esto, tal persona pasó por aquello. Yo no sé dónde está Dios. Mi familia, se me murió un familiar. Yo conozco a gente que se le ha fallecido. Estoy dolido. Y la gente, en vez de regresar aquí, regresó allá, al mundo. Pero ¿sabe qué? Ore por ellos. Ore por ellos. Reconozca que es una enfermedad. Reconozca que es una enfermedad en el corazón y en el espíritu. Y que nosotros no estamos exentos, dice la palabra, que cuide que no caiga. Porque nos puede pasar a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar firmes y para eso tenemos que alimentarnos. Alguien dice, yo me voy de la iglesia por esto, por aquello, por lo que usted quiera. Mi pregunta es, ¿cuántos servicios tenías tú en tu iglesia, en tu casa? ¿Cuánta oración tenías tú en tu casa? ¿Cuánta prédica existía en tu casa, en tu iglesia? Amén, dígale amén. Gloria a Dios.
si el pastor me lo permite, uno de estos domingos, porque se me va a acabar el tiempo, ya llevo 5, quisiera compartir un mensaje que el Señor ha puesto que cubre este mensaje, pero se lo voy a demostrar aquí. Ryan Coria, el otro día me pronunció, hermano, me gustan veces los temas que toca. Voy a tocar uno para demostrarle cómo lo voy a devolver aquí. Amén. Que existe. ¿Dónde están los jóvenes? Levanten la mano los jóvenes. Todos. ¿Sí? Fíjense lo que voy a hacer. Lo voy a devolver aquí. Salió de aquí y aquí lo voy a devolver. Amén. Y no es por mí, sino para la gloria de Dios y por su palabra. Amén. Hay alguien que escucha y está esperando atentamente con su oído a que tú menciones su nombre. Y cuando tú menciones su nombre, te va a responder. Salió de aquí y lo dice aquí. Y no hay nada que el hombre haya inventado nuevo. Las cosas se tienen que poner difíciles para que más triunfal sea la entrada de mi héroe. Entre más difícil y más digas, ya se va a acabar, ¿no? Está la tensión, he visto llanto, he visto dolor. Más triunfal va a ser la entrada de ese héroe. ¿Sí? Amén, déselo fuerte. Y aquí va mi mensaje. ¿Quién escucha y está atento con oídos esperando que le hable? Hey Siri. Hello Google. Alexa. ¿De dónde salió eso? No es invención del hombre. Juan 14:14. No sé si me lo puedan poner en la pantalla. Juan 14:14. Y apúntelo ahí. Su palabra dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. ¿Qué hubo? ¿De dónde salió? De aquí. No de allá. De aquí. El hombre ha copiado ese invento y todo el mundo lo usa diariamente y se le hace fácil. Dice: wow, qué padre, ¿cómo hago uno de esos? Yo también quiero. ¿Qué pido? Que me prenda la cafetera, que prenda las luces de la casa, que haga todo. Jesús está ahí, atento, escuchando, dice su palabra. Y fue el nombre que se nos dio. Mucha gente este 2020 dijo, estos últimos años han dicho: oye, la tecnología está bien padre, ya puedes hacer todo, ya le hablas, ya te responde. Sí, le hablas y te responde. ¿Sabías que Jesús ha estado ahí todo el tiempo? Mucha gente dice: oye, yo creo que mi teléfono ya me escucha, porque digo que voy a comprar esto, ya me aparecen anuncios, ya me aparecen mensajes de que quieres comprar esto, que sí o no. ¿Cuántos han visto eso? Lo copiaron de aquí. Están escuchando todo el tiempo. Los ingenieros, he visto miles de comentarios, cientos de comentarios en esto, porque eso es lo que trabajo, yo me dedico a esto. Y la gente dice: entonces nos están escuchando, realmente sí. Y ellos te dicen: pero tienes que decir el nombre para que se active de ese fabricante. ¿El fabricante de nosotros quién es? Jesús, amén. Ahora sí tengo tu atención, ¿verdad? Se me acaba el tiempo. Ahora sí. Esto no puede funcionar más que como lo dijo Jesús, como lo dijo el Señor, que va a funcionar. No va a funcionar. Si tú dices: hey Siri, y no hay internet, no funciona. Tú dices: Alexa, no funciona si no hay internet. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pues esto lo dice en Juan 15:7, y apúntelo. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hecho, dígame. Amén. Amén. Fíjese lo interesante. Si usted no aparece, no está cerca de la internet, no le va a funcionar su Siri, no le va a funcionar su Google, no le va a funcionar su Alexa. Y si no pide de acuerdo a cómo está fabricado, no le puede pedir una torta cubana al Amazon, no se la va a dar. Tiene que pedir lo que hay en esa tienda. La palabra de Dios dice que usted tiene que permanecer ahí. Por eso tienes que venir a la iglesia. Por eso tienes que venir al sector. Por eso tu iglesia la tienes que alimentar con palabra. Para que funcione. Para que todo lo que pidas será hecho. ¿Sí? Ven, joven, esto no es antigüedad. Esto es la verdad. Y todo lo que salió de aquí va a regresar aquí. ¿Sí? Salmo 34:15. Y con este versículo ya los dejo. Salmo 34:15 dice:
Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Dele gloria a Dios. Todo que se lo merece. Rapidito lo dejo con tres consejitos y ya me voy. ¿Qué es para este 2021? Aquí están tres consejos. Tenga cuidado de los síntomas. Se escucha que alguien se queja y dice, ore por esa persona, se está enfermando espiritualmente. No lo deje, ore, dele palabra. Dos, mucha gente va a dejar la fe. Aquí lo dice, no se deprima usted. Dios los puede rescatar. Usted cuide su salvación. No siga a aquellos que se van dolidos. Busque la palabra de Dios. Punto número tres, tú eres la iglesia. Amén. Dios nos lo bendiga, hermanos. Y ahora sí, creo que quedé un minuto después. Bendiciones.